medio un personaje ahí para meter. Paréntesis, sí. Sale segundo en el hotel de los famosos mano a mano contra Alex Canigia. Claro, contra claro, Alex. Y ahí José te vio y dijo, no, este que hace crack todo bien contra Alex, me ganó el más pijudo, número uno, una bestiuana que hace rulo, crack, qué fachero, Brad Pitt. ¿Viste, Brad Pitt? Las caritas que tiene. Fachero, sí. Tremendo mal, terrible. Bueno, ahí se gana Alex y no, ahí quedó. Eso como pasa cuando convivís mucho con Alex. No sabes lo que es, aparte ahora sí, 24 horas. Todo el día le pedía en la radio que hable como Alex Canigia. No, ya no era Martín Salgue, era Alex. Es que es tremendo. Seguí contando cómo, entonces, estabas en los medios, pero como Alex Canigia, entonces... Y yo estaba ahí, de repente estaba con el rulito haciendo radio, me llama Muscari, el pelado cara de verga, y me dice, ¿querés sumarte a Sex? Tremendo mal la propuesta, le pregunto a Rulo, ¿qué opinas? Este sin dudar me dijo, sí, sumate, olvídate. Barats. Los uno con los uno, olvídate, cero Barats, totalmente cool. Buenísimo, buenísimo, Barats. No puedo creer. No puedo creer. No es espectacular. No, todo el año así. Creo que le sale mejor a él que a Canigia. A mí mejor que Alex. No, es que, escúchame, cuatro meses, aparte Alex habla así todo el tiempo, no es que es un personaje. Claro. Todo, todo, la sal te la pide así, te pide un favor así, te pregunta algo así, es un carácter. Es una cara. No, número uno, le digo, pero cuando estaban en el hotel un montón de días solos, ¿qué hablaban? Como él hablaba todo el tiempo, ¿no? Claro, se te va pegando. Pensá que estaba ahí sin teléfono, sin libro, sin nada, no había ningún tipo de ocio. Era copiarlo a Alex, era muy divertido. Y lindo el hotel, el hotel de los famosos. Estaba bueno el lugar, porque yo justo fui a hacer una nota para un programa en el primer día que inauguraba antes que entre los participantes. Me acuerdo. Así que lo recorrí todo. ¿Viste? Tuve la posibilidad de verlo. Muy bueno. Y era lindo, un parque impresionante. Considero una casa increíble. Claro, lo que era una casa quinta enorme. Y el casco se hizo hotel, bueno, se le puso todo. Estaban los dueños, estaba el papá con el hijo. Le digo, ¿ustedes dos quiénes son? Los dueños. Los dueños, y claro. Le digo al tipo, escúchame, vení. ¿Cómo hiciste esto acá? Es una locura. No, una locura, ¿eh? Compramos hace un montón de años y le decidimos hacer una casa en el medio de la propiedad. Y les quedó como si fuese una casa antigua, grande, claro. Un parque impresionante. Le calzaba justo a la producción, sacaba la lotería con no, la producción. Y era todo ahí, la gente que vio el reality, bueno, no sé si lo vieron, pero sí, tenías el casco que era el hotel, donde estaban los huéspedes, nosotros, y el staff, también nosotros. Y después toda la parte de los costados, todo el parque gigante, eran todos los juegos. Y juegos eran enormes, ¿eh? O sea, eran despliegues gigantes de mucho territorio, mucho campo, claro, todo ahí. Todo con madera, me había olvidado esos mangrullos enormes para tirarte. Claro, la H enorme era ahí, todo me era ahí. La gustó. Gente, estaba la bien gente ese reality. Me preguntaba hasta el día de hoy, che, pero la H esa, el juego final que era gigante, ¿dónde era? Ahí, le digo. Ahí mismo. Y el juego de coso, alto ahí. Predio era. La gala, ¿dónde era? Ahí. No, claro. Habían contratado herreros y carpinteros fijos. Sí. Estaban ahí. ¿Para qué? Para hacer los juegos y por si tremendo. Se rompía, soldaban ahí. Sí, sí, sí. Porque sí. Estaban armados en el momento. Estaba muy, muy buena producción de Voxfish. La verdad que no, la producción impresionante. Y aparte, bueno, nos ha pasado que, por ejemplo, no sé, de repente llegaban a un juego dos que eran muy buenos, eran muy virtuosos y modificaban el juego sobre la marcha, típico de producción. Ponían un juego más difícil, claro, lo estaban pintando en el momento. Hay imágenes, mientras claro. Nos cuentan. Ah, mira, esa fue la final. Con Chino, sí, Chino Lemus. Te digo algo, Pampi. Esa casaca es espectacular, muy Real Madrid. Blanco con dorado me encanta. Sí, totalmente, me gusta mucho. Esa fue la final, mirá el Chino. Y además la rompiste contra Alex y fue, me pareció un reality con un justo ganador porque fue una competencia final y ganó el flaco. Sí, la verdad que no te robaron, ¿no? Y fue el único reality donde Alex llegó hasta el final. Claro, que lo hizo entero, lo hizo completo. Literal. Había hecho uno muy parecido que era Resistiré en Chile. Ah, mira. Que era ese más de supervivencia, mucho más fuerte, más picante. Y así todo, bueno, aguantó bastante y después no pudo más. Y ahí se fue. ¿Te terminaste haciendo miedo de...? De varios. ¿De Alex? Sí, sí. Pasa que después no los ves, ¿viste? Después claro, la vida sigue, pero... Y seguís con lo tuyo. Seguís con la No, te hiciste amigo del hijo de Miguel Ángel Rodríguez. De Ima me hice muy amigo hasta el día de hoy. Sí, sí, porque te veo en las historias que se juntan, morfan. Sí, bueno, con el Chanchi quedé muy amigo. Después con todos, con Lisa me seguí hablando. Sí, el Chanchi es un divino. Y después nada, mucha diferencia de edad con algunos. Cada uno tiene su familia, sus cosas y te dejás de cruzar. Pero con los que me cruzo, la mejor. Obvio. Para mí, todo el quilombo terminó ahí y después es... Nada, cada uno sigue. Alta experiencia, sí. Porque pero ahí también fue... No, eso fue durísimo. Masivo, subió muchísimo. Entonces, y acá tenés, a diferencia de GH, por ejemplo, tenés toda esta parte física de los juegos claro. Que de verdad te conlleva mucho esfuerzo y estás encerrado posta. Y eso fue después de cuatro meses. Ese fue el último día del reality, la gran final. Claro, y ahí llegás liquidado, ¿viste? Estás encerrado, incomunicado. Además estás ahí, no estás en tu casa, es como que te cansa más. Mirá, estaban mis amigos, ¿volverías, mi Martín? Nunca más en mi vida. No. No, ni loco, ya está. Es como una experiencia de una vez sola y chau. No, o sea, haría algo distinto, sí, porque me gusta mucho el reality. Posta, les digo, si tienen oportunidad, algún día háganlo. Cualquier tipo de reality, no sé, de encierro, no encierro. ¿Por qué? ¿Qué sentís que te da? Y porque es algo muy loco para vivirlo. No sé, yo veo todo lo que sea de supervivencia y está bueno, te pones a prueba, no te conoces en esa faceta. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, me voy a dormir sí o sí con una serie de fondo, pero sí o sí. Y ahí de repente estaba encerrado, durmiendo con gente que en mi vida hablé, que no conocía,
obligado a hablar porque no tenés nada para distraerte, ni un libro, ni una hoja, ni una lapicera, ni un dado, ni una carta, nada. Y tu mente. Y tenés que ir a dormirte. Y después tenés todo el juego psicológico. Para mí es mucho más complicado este reality el hotel que Gran Hermano, porque encima te botás cara a cara. Eso es verdad, eso había que eso hacer es heavy, una cara. Eso es no, y además es heavy eso. Era, tenías que tener fuerza, era un reality donde los juegos requerían esfuerzo físico. Exacto. En Gran Hermano sí, están olvidando, sí. Digamos. No. Con todo respeto, digo, hoy te digo, están ahí charlando. Hoy te digo que ahora, viendo con el diario del lunes, llega a la final, llegan más lejos los más virtuosos con los juegos. Claro. En este reality. Pero también tenés que ser muy estratega con las votaciones. Tenías que hacer claro, complot, pensar mucho. Yo, bueno, fui un forro ahí, viste, hacía complot, mataba a todos. Nada, pero es parte del juego. Está bien. Sí, después te criticaron, pero por suerte, viste, que todo pasa. Sí, está bueno eso en el medio. Che, Martín, te llega.